Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a la primera sesión de diálogos a la webinars del 2021. Para nosotros es un gran gusto el día de hoy poder iniciar con pie derecho este espacio con esta primera sesión a cargo del profesor James Pérez. Esta sesión del día de hoy, además de ser nuestro inicio de diálogos, también es un placer contar con estudiantes de la Universidad América que están en tanto a nivel posgradual como a nivel de pregrado. Agradecer especialmente a toda su planta directiva, al doctor Mario Posada García, a la vicerrectora académica, la doctora María Claudia Aponte, y por supuesto a todo el resto de miembros directivos de la universidad, especialmente a la profesora Luz Rocío Corredor González, a quien le agradecemos todo el empeño y el entusiasmo que ha puesto a que esta sesión sea posible. Entonces, un agradecimiento especial. De la misma manera, saludar a los profesores y directivas de la Universidad Tecnológica del Bolívar, al doctor Rolando Ariza, decano de la Escuela de Negocios, y al profesor James Pérez, quien hoy nos acompaña como panelista. Profesor James, también es un gran gusto y muchas gracias por tomar el tiempo para preparar y para contarnos esta presentación que encontramos de gran utilidad y de importancia y relevancia hoy por hoy. También aprovechar para motivar a todos los estudiantes que hoy se integran a esta sesión a que se interesen por los estudios de Asia y África. Es un área en la que realmente tanto está el presente como el futuro de los negocios internacionales. Entonces, nada más decirles que pues, la red de académicos de la Asociación Latinoamericana de Asia y África somos como tal ese puente y este siempre será su casa para que puedan encontrar espacios de discusión, de análisis, e invitarlos a que nos visiten en nuestra página web de Alada Internacional. Y quisiera darle la palabra a nuestra secretaria, la doctora Lía Rodríguez de la Vega, para que también se una a este saludo de bienvenida del espacio de los webinars y también se anime a darnos ese saludo de bienvenida a las personas que hoy nos acompañan. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias a todos por estar. Un enorme placer trabajar con nuevas instituciones. Espero que sea solamente la primera de muchas actividades. Luz, muchísimas gracias. Además, por la tarea particular de difusión. Como bien les decía Tatiana, la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África genera una gran cantidad de actividades. Tiene un canal de YouTube. Pueden visitar nuestra página web, nuestras redes, vamos a incorporarlos al envío de información y por supuesto quedamos atentos a sus inquietudes y además esperamos que se vayan incorporando más y mejor a las siguientes actividades que desarrollemos. Muchas gracias. Claro que sí, gracias Lía por tu saludo y también agradecerte a ti, a Facundo, a todo el equipo de la Secretaría General de Alada Internacional que hace posible este espacio y estos intercambios académicos que realizamos en Diálogos Alada. Entonces, muchas gracias también por estar persistentemente apoyándonos. Algunas orientaciones generales para el espacio. La primera. Vamos a tener este chat para comunicarnos y para que durante la presentación del profesor James podamos interactuar en preguntas, inquietudes, lo podemos hacer a través de este chat. Adicionalmente, pues tenemos un protocolo de seguridad en caso tal de que se presente alguna eventualidad, esperamos que no y tomamos muchas medidas de precaución para que esto no suceda. Tengamos alguna persona interrumpiendo o algún tipo de sabotaje, este link se cerrará inmediatamente y a la lista de inscritos se les enviará una nueva
forma de ingresar a Zoom para que nos volvamos a unir nuevamente al espacio. Esto solamente nos ha pasado una vez en 20 webinars, pero es importante que todos estemos coordinados frente a si hay algún tipo de amenaza y como es un tema de la ciberseguridad, pues tener esos protocolos de, en caso de que alguna eventualidad suceda. Adicionalmente, decirles que pues tenemos certificaciones de nuestros webinars, entonces también invitarlos a que nos escriban o coordinadamente, por ejemplo, en América vamos a hacer un proceso de coordinación interna para las certificaciones. Entonces, que nos escriban para poder, de esa manera, poder certificar la asistencia a esta sesión. Pues no siendo más, terminando ya mis avisos parroquiales, quiero darle la palabra a la profesora Luz Rocío, quien es la moderadora de la sesión, para que podamos dar inicio al tema. Entonces, muchas gracias y nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Bueno, primero que todo, pues un saludo muy especial, en primer lugar a la doctora Lía, que nos acompaña y nos honra con su presencia esta tarde, a Tatiana, quien ha hecho posible esta organización rápida y con esta gran participación, con esta convocatoria tan amplia que nos enorgullece desde la Universidad de América como coanfitriones de este primer webinar de Diálogos Alada del 2021, en una coyuntura que nos exige tanto, ¿no? Que nos exige no solo compromiso, no solo pasión, sino sobre todo dedicación. Y esa dedicación pues está siempre dedicada a nuestros queridos estudiantes, a quienes saludo muy especialmente, a los estudiantes tanto de la Universidad de América como a los estudiantes y profesores también de la Universidad Tecnológica de Bolívar y a todos los grandes académicos que nos acompañan y que la verdad nos honran mucho en esta tarde. Esperamos, como muy bien lo decía la doctora Lía y lo ha enfatizado mucho Tatiana, esperamos que este sea simplemente el abrebocas de la cooperación interinstitucional y académica que podamos realizar como miembros de ALADA, pero también para incentivar la investigación hacia temas de Asia y África, ¿no? Son temas bastante inexplorados, pero donde definitivamente está no solo el futuro, sino un gran potencial en los negocios internacionales. Entonces, este año, desde la Universidad de América, desde los programas de negocios internacionales, queremos dedicarle este año a muchas actividades que tengan que ver con Asia y África. En este contexto, quisiera presentar en esta tarde al profesor James, el profesor James Pérez Morón, quien es el director del programa de administración de empresas de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Él es un investigador, además del Centro de Estudios de Negocios e Internacionalización de la Escuela de Negocios de la Universidad Tecnológica de Bolívar, profesor invitado de James Madison de la Universidad de Estados Unidos, es magíster en administración, especialista en negocios internacionales y con más de 16 años de experiencia con empresas del sector privado en Estados Unidos y Asia. Conferencista sobre temas comerciales internacionales con foco en China, tales como la adaptabilidad de la ruta de la seda, la carrera 5G en tecnología e implicaciones en inteligencia artificial y futuros ingresos fiscales, oportunidades de petróleo y gas en el mercado chino, firmas unicornios en China e India, mercado de carbono en China e India e impacto de los negocios chinos en una perspectiva mundial cambiante. Actualmente es el representante colombiano de la Comisión de Aduanas y Facilitación del Comercio ante la Cámara de Comercio Internacional, que como sabemos es la que hace los Incoterms, es editor del Sudeste Asiático de ALADA y miembro del Comité Académico de la Asociación de Amistad Colombo-China y de la Asociación de Estudios Coreanos, además de otras redes muy importantes. Como verán, es realmente un experto el que nos acompaña en esta tarde y para hablar de un tema que se ha vuelto no solo de moda, sino una preocupación muy grande para las empresas, una preocupación muy grande para los gobiernos
y que indudablemente nos concierne como futuros negociadores internacionales, como negociadores internacionales comprometidos con la competitividad de nuestras empresas, con la seguridad de nuestras empresas. Y es un tema que indudablemente nos toca no solo como negociadores, sino como ciudadanos del mundo, porque es un tema de geopolítica, es un tema que se convierte en una amenaza, pero también en un reto en esta gestión de la incertidumbre que tenemos hoy en medio de la pandemia. Ya no podemos hablar de pospandemia, sino que por ahora tenemos que quedarnos hablando de pandemia, pero tenemos que quedarnos hablando de pandemia para buscar mejores respuestas a todos los retos que nos ofrece el mundo, el sistema internacional y, por supuesto, las cadenas globales de valor y, en este caso, las cadenas de suministro. Adicionalmente, pues en medio de la guerra comercial, pues esto se ha vuelto una preocupación para las empresas tan importante que ya existen mediciones, además de muchos estudios, que un poco de eso es lo que nos va a hablar nuestro experto invitado en esta tarde. De modo que en este contexto, y sobre todo muy complacida de que estos temas no solo nos toquen, sino que también nos apropiemos de ellos. Siempre insisto a mis estudiantes que el conocimiento está allí, el conocimiento ahora es de libre acceso y justamente esta pandemia sí que lo ha puesto en evidencia. Lo interesante es ver cómo le ponemos valor agregado a ese conocimiento para generar mejores respuestas para las necesidades de nuestros países, pero también de los negocios internacionales y del comercio internacional como primer generador de crecimiento y desarrollo sostenible en el mundo. Bienvenido entonces, profesor. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Cordial saludo. ¿Me escuchan bien? Quiero asegurarme, empezar por ahí. ¿Me escuchan bien? Bueno, gracias. Es para mí un gran placer. Yo le comentaba a las compañeras que es un sueño hecho realidad estar aquí con todos ustedes. Le mando un fraternal abrazo a todos. Espero que se encuentren bien en tiempos tan complejos, pero que ya vamos viendo la luz. Quiero compartirles, como han dicho los compañeros, los resultados o los avances de investigación de un trabajo muy, 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 muy particular, que ahora les cuento unos antecedentes, o empezaré por los antecedentes, pero quiero dedicar unos minutos, digamos, parte de esa alegría y parte de esa emoción, pues primero darle gracias a la asociación, a su presidente, al grande de África, como dicen, el doctor Jerónimo Delgado. A Tatiana Helves podría dedicarle solo la conferencia completa de mi agradecimiento, mi respeto, mi cariño. Tatiana Helves es la coordinadora de diálogos, pero además considero que es una persona de las que más respeto en estos temas y aprecio muchísimo. A la presidenta institucional y rector de Universidad de América, el doctor Mario Posada, a la vicerrectora académica, a la doctora María Claudia Ponte, a su secretaria general, la doctora Alexandra Mejía, a su directora de internacionalización, María Fernanda Vega, a su decano de ciencias económicas, doctor Marcel Hofstetter, y créditos especiales también para la doctora Luz Rocío Corredor, la responsable de los programas para negocios internacionales y pregrado, por su dinamismo y liderazgo, y uno a veces se queda con la foto esta, pero todo lo que pasó detrás, la doctora Luz Rocío fue líder, fue clave en ese tema. Entonces también mis agradecimientos empiezo por ahí, porque que estemos hoy aquí también responde mucho a su iniciativa y su liderazgo, y como decían ellos, una hermandad que surge aquí de largo data. Espero que con esta conferencia, una vez se dice que cuando se acabe, alrededor de las 9:15 p.m., oyeron, más o menos, es una broma, quiero que se vayan con, incluso procuraré darle respuesta a todas sus inquietudes, pero que se vayan también con muchas preguntas, porque entiendo que hay estudiantes de toda Latinoamérica, incluso alcancé a invitar a algunos colegas de China, bueno, van a estar de pronto muy probablemente por el tema horario, así algunos de Europa,
pero que se vayan con muchas preguntas, con muchas inquietudes, y que de repente alguno de los temas que toquemos aquí, tú dices como, pues mi trabajo de investigación, voy a seguirlo por esta línea, o a propósito de las becas ICETEX acá en Colombia, de repente algunos de ustedes ya están pensando en irse y continuar con sus estudios de maestría, de doctorado en China. Entonces, que sirva un poco de que les deje esa espinita, ese gusanillo que dice uno de la curiosidad investigativa. También están en los asistentes, veo personas también que respeto mucho y profesores de que los leo y los sigo y son mis maestros. Me voy a permitirme compartir mi pantalla para dar inicio ya en detalle a la conferencia. Como el que se sienta cómodo de repente encendiendo su cámara, esto no va a ser un monólogo ni mucho menos, que de pronto quiera prender su cámara, lo puede hacer también. Y si me gustaría que me vayan contando en el chat mientras yo voy compartiendo la pantalla de dónde nos acompañen. Vayan contándonos desde dónde nos acompañen y lo vamos haciendo más como si estuvieran ustedes acá en Cartagena, en Colombia, o estuviéramos en Bogotá o en Buenos Aires. Entonces comparto pantalla acá. Y deben estar viendo mi pantalla. Entonces, la conferencia, como ustedes vieron ya en los anuncios, 10 años de ciberataques en la cadena de suministro china en esta era de cyber warfare. Y luego les cuento un poquito cuál fue el análisis, digamos, que hice, que fue, o la metodología que utilicé, que fue un análisis bibliométrico, que es uno de tantos approaches que uno puede utilizar para hacer un análisis de este tipo. Esta foto que ven aquí es la entrada principal de nuestra universidad, pues que el año pasado cumplimos 50 años, por eso es lo... contarles que de esa experiencia que le contaban las compañeras ahorita, este trabajo yo lo empecé el año pasado, 2020. Sin embargo, trabajé en Estados Unidos. Bueno, el centro, digamos, la empresa fue creada en Hawái, o sea, que es la parte de una isla. Luego nos movimos a Estados Unidos continentales y estuvimos en Seattle y en Los Ángeles. Teníamos los centros de distribución. Y pues, costa este y costa oeste de Estados Unidos. Y en algún momento tuvimos dificultades con la producción de uno de nuestros productos. Y te estoy hablando de hace unos 14, 15 años. Y en ese momento, cuando tuvimos la dificultad de producción, decidimos mover nuestra operación, nuestra planta, desde Estados Unidos hasta China. Yo en ese momento era todavía más joven. Hice parte de la logística, pero sin todavía, estaba muy, muy, muy joven, así como muchos de ustedes acá. Y nos fuimos para China y nos ubicamos en Guangzhou, luego nos expandimos a Ningbo y a Beijing, en Weihai también. Siempre escogimos ciudades que estuvieran cerca a un puerto marítimo, que de ahí despachábamos, mientras solucionábamos el problema acá en Estados Unidos, a todas partes del mundo. Y en esa transición, estando nosotros veníamos pues de Estados Unidos a China, yo, que fue mi primer contacto con el país, desde ahí comenzó mi amor, mi cariño extremo a este país tan, tan hermoso, la República Popular de China. Sufrimos algunos episodios que no, desde ese momento, 2006, hace 15 años, algunos episodios en los que yo en su momento no lo visioné, pero con el pasar del tiempo y cada vez que yo recordaba los episodios que nos pasaron, que fueron unos ciberataques, nosotros teníamos, como les decía, teníamos nuestra fábrica, la distribuimos en varias provincias de China, pero cuando estábamos consolidando carga para despacharla a alguno de estos puertos, no solamente teníamos problemas de producción normales, pasaban en Estados Unidos, en todas partes, sino que también subimos unos episodios de ciberataques. Entonces, desde ese momento, 2006, yo comencé a pensar, Dios mío, y en ese momento, imagínense, hace 10 años, uno decía como que
no como que no lo creía o no tenía la visión. Y luego, bueno, las ocupaciones, eso quedó ahí en como una idea ahí adormecida, nunca la trabajé hasta el año pasado, que sí empecé ya más curioso y más juiciosamente a escribir al respecto, de ese caso en particular, y bueno, es lo que le vengo a presentar hoy. Esta imagen que ven es, pues ya tienen un par de minutos viéndola, es un mapa en vivo que muestra el origen de los ciberataques en tiempo real y el destino de los mismos. Y en la parte inferior ven también un poco de, aunque no hay que, es una página web que nos muestra en tiempo real, como les decía, la localización, incluso la dirección IP, digamos, las personas que están detrás de estos ciberataques no dejan rastro tan fácil. Entonces, hay que tomar con pinza incluso un poco esto, pero igual también los tipos de ataques, que voy a compartir aquí para tener el puntero. Y ahí se pueden ver, o en este mapa pueden ver claramente, resaltamos China y Estados Unidos y cómo permanentemente entre ellos dos están, digamos, combatiendo esas primeras posiciones entre quien más ataca y a su vez, o al mismo tiempo, quien más recibe. Hace un par de minutos, China, por ejemplo, aquí en la parte izquierda, en los orígenes de los ataques, no aparecía. Y fíjense, ahorita son las Colombia 5:30, quedó ahí, está fijo ahora mismo en la posición número 1. Y viceversa, como receptor de los ataques, estaba China hace 30 minutos como país número 1 y ahorita 5:31 ya no está. Entonces, solo como para que se hagan una idea también de cómo ellos dos, no, ese es otro frente donde se pelea, no solamente no es una batalla comercial, no exclusivamente la batalla comercial, sino también cómo incluso eso se traslada a este punto. Contarles también que cuando les decía que el año pasado empezamos a trabajar la idea, la presenté en esta conferencia, que seguramente ustedes algunos han participado, que el ICTO 2020, ICTO stands for Information and Communication Technologies in Organizations and Society. Tenía tiquetes para ir a París. No conocía y no conozco París y así iba a ser el momento. Pero llegó un invitado que aún nos tiene a todos en nuestras casas y no pude asistir a la conferencia y tuve que hacerlo de manera virtual. En la sesión de 2020 en ICTO, el lema era Smart Technologies for an Inclusive World. Ahí presenté el documento y contarles que en esos avances que tenemos y que espero también sus preguntas, muchachos, muchachas, fue seleccionado este paper para pues la conferencia tenía unas ediciones especiales de algunas revistas que participaban de la conferencia. En el caso de mi ponencia, está en el Journal of Asia Business Studies, con este special issue que está aquí abajito, se llama Cutting Edge Technologies for the Development of Asian Countries. Entonces, está en esos trámites de publicación y espero también compartirlo ya cuando esté publicado con todos ustedes. Ahora, antes de continuar con la siguiente slide, voy a hacer lo siguiente. Les voy a pedir, como ya les dije, para que sea un poco más dialogado, que todos los asistentes, los 101 asistentes y más de 100 asistentes, me gusta este número, hemos dicho y vimos un mapa en tiempo real y uno habla de cybercrime, de cybersecurity, cyberattacks, y ustedes ahora mismo pueden tener una percepción, seguramente la tienen. Para empezar a charlarla un poco, quiero que los invitarlos a que vayan a esta sección que está aquí en la parte superior, www.menti.com. Van a entrar con este código 8061-5641 y van a responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de usuarios en el mundo? Digamos, como
¿cuáles son los tres países que ustedes creen, en términos de porcentaje, que más han sufrido sus usuarios, que más han experimentado cybercrime en el mundo? Entonces, de repente, no sé, no, quiero que me compartan, tomémonos un minutico, van acá a www.menti.com, ingresan con este código y responden a la pregunta, ¿cuál creen ustedes que es el porcentaje de usuarios que han experimentado cybercrime en el mundo? Digamos, en China, ¿no, profe? Dígame un porcentaje. Y en Estados Unidos me dicen uno, para ir ya aterrizando un poco más al contexto de la charla. Entonces, dos minuticos, vámonos a esta página. Y empiezan solamente con su respuesta si le dan enviar. Están todos viendo mi pantalla, ¿no? ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí, señor, sí, la estamos viendo. Ok, listo, listo. Entonces, nuevamente, ingresan a Menti, www.menti.com, está aquí en la parte superior. Ingresan con este código, esto es anónimo, no se preocupen. Es solamente para que me den su impresión, sus percepciones sobre, no, profe, yo creo que en China el porcentaje de personas en China que han experimentado cybercrime es tanto por ciento y en Estados Unidos es de tanto por ciento. Ya se animaron, primer voto, aquí nos dice que Estados Unidos 90% y China supera a Estados Unidos con un 95%, ok, muy bien. Esperemos el resto de hasta ahora ha votado la persona. Entonces, algo así, me imagino, si la persona entendió, país y el porcentaje lo pueden colocar al lado. Lo que les diga la percepción que tengan, ¿cuál creen ustedes que es el porcentaje en cada uno de estos dos países que han experimentado cybercrime? Facundo también puede votar, doctora Lía. De nuevo, van a su dispositivo www.menti.com y usan el código. Veo que están escribiendo en el chat, voy a... Sí, pero lo pueden hacer, go to www.menti.com, ingresan con el código 8615641. Eso se lo escribió Diana Gordon a todos en la reunión. Go to... Lo estaban escribiendo acá. 8615641. Dice por acá, doctora Lía, sin acceder a ningún dato. Exacto, solo con lo que te dice una percepción. Ya empezamos aquí, segunda persona. Dicen, ponen el top 3 Alemania, Estados Unidos y China. Ok. Muy bien. ¿Qué más se anima? Tenemos quórum. Se dicen por allá China un 40%, o en Estados Unidos un 70%. Incluso están hablando de Deutschland o de Russia. Lo incluyen en la ecuación. Y vemos entonces cómo se empieza a generar esta nube de palabras, y vamos viendo que la que está más grande es la que más votos está recibiendo. Y aquí claramente vemos que China está en digamos, no colocan el porcentaje, pero si sumamos el que dijo aquí 95, el que dijo aquí 90, el que dijo aquí 40, solo el país uno diría,
Ya se están animando, muy bien, van 13 y podemos estar aquí 10 segunditos más, pero fíjense que la tendencia se mantiene, ¿no? Dicen, no, es que China está ahí, digamos, en ese top 5 de países que han sufrido. Entonces van 21, mientras siguen los votos, como para ir avanzando, nos quedamos con esta imagen. Tomamos esta foto y decimos, China número uno. Listo, luego le sigue Alemania, Estados Unidos, ahí en comparación con Rusia. Vamos a ver qué nos dicen un poco, que hay algo, empezamos a nosotros a detectar en este trabajo. Entonces, les comparto un poco los resultados de, en esta revisión, por lo menos en esa pregunta que encontramos, trabajo reciente, 2007, 2017, 2019, India con el, ocupa la posición número uno con un 80%, seguido por Estados Unidos con un 61%. Este es el top 10, y si se están dando cuenta ya, en ese top 10 no figura China. Y fíjense que todos en la gráfica, en la nube de palabras decían, China en grandote, China es el país que seguramente ha experimentado más temas o problemas, complicaciones de ciberseguridad, de ciberataques y crímenes cibernéticos. Pues sí que lo reciben y sí que sufren también ese flagelo, pero no tan alto en comparación con estos otros países, como si vemos que lo sufre Francia, como lo sufre Australia, como lo sufre Italia o Alemania o Japón. Fíjense que no está el 10, el décimo, la décima posición, que es Japón, está en 42%. Entonces, solo para que se hagan una idea, el porcentaje de China efectivamente está muy por debajo de eso. Ok, entonces ahí empezamos un poco a, digamos, a romper ideas que uno tiene en su mente. Listo. Lo siguiente que quiero mostrarles son estas tres gráficas, perdón, estas tres fotos. Esta foto que está aquí, que está aquí en la parte izquierda, si algunos seguramente la distinguen, esto fue en el 2013. Un ataque con armas químicas en una ciudad, un pueblo, digamos, que se llama Guta, un suburbio de Damasco, lo pueden ver, por allá en el 2013. Y luego esta imagen del 2014, un año después, esta imagen es el derribamiento del famosísimo vuelo 17 de Malaysia Airlines, que ustedes saben que cayó cerca de Ucrania en el verano de ese año, el 2014. Y luego esta imagen aquí a la derecha, estos tres jóvenes son de Israel, fue el secuestro de esos tres adolescentes israelíes en la ciudad de Gush Etzion. Y que, como todos recordarán, eso fue lo que generó la guerra de Gaza por allá en el 2014. Entonces, preguntaría uno, ¿qué tiene que ver Damasco, el vuelo 17, cerca de Ucrania, y el secuestro y el asesinato de estos tres señores israelíes? Entonces, algo muy elemental y un punto que también hemos encontrado que es clave en los ciberataques, que es el tema de la atribución. Esto, ¿qué une y que tienen en común estos tres elementos? Que ninguno de estos tres crímenes, que no fueron cibercrímenes, nadie salió y dijo abiertamente, yo lo hice. Todo quedó en especulaciones. El tema del atributo, así como en este caso, que nadie finalmente supo quién inició el ataque, o quién derrumbó el avión, o quién secuestró y torturó y asesinó a los tres jóvenes, tienen el elemento ese común. Nadie
salió inmediatamente a hacerse, digamos, fuimos nosotros. Y eso pasa mucho, por supuesto, que en los ciberataques la gente se oculta tras una máscara. Y en particular, me voy a referir al tema de China y Estados Unidos, las acusaciones de un país hacia el otro circulan en abundancia. Y desde Washington dicen que China está involucrado en ataques y ataques masivos. Incluso pudiésemos hacer un listado inmenso, no solamente en la cadena de suministro, sino a nivel gubernamental, a nivel financiero, a nivel de salud, de ciberataques que ha sufrido Estados Unidos, pero también de ciberataques fuertes que ha sufrido China. Y entre ellos, también, digamos, hacemos el listado y los porcentajes de que haya completa seguridad de que fue uno del otro, no existen tampoco. El tema de los atributos, también debo destacar que es un elemento poco estudiado, el tema de la atribución de los ciberataques, incluso ahí le sirve como directions for future research, o direcciones para investigaciones futuras, un tema que es muy, muy, muy apetecido, muy interesante. Contarles también, este para el caso de Estados Unidos, este top 10 son de las empresas relacionadas con IT, que son a su vez proveedoras del gobierno norteamericano. Empresas como conocidísimas como Hewlett Packard, como IBM, como Dell, como Boeing, como Microsoft. ¿Y por qué pongo esta gráfica? Porque esta gráfica se complementa con esta. De estos señores que están aquí, de estos 10, ustedes saben que, por ejemplo, ese computador en que ustedes están ahí conectados a esta charla, sus celulares, sus tabletas, tienen infinidad de piezas. Y de pronto el procesador fue fabricado en Taiwán, el disco duro fue, el software fue diseñado en India, luego esto fue ensamblado en China, luego viajó a Estados Unidos donde hicieron la configuración del software. Es decir, la cadena de suministro o el comercio que se mueve entre todos los países involucrados es grande, es grandísimo. Y de hecho, uno de los grandes desafíos para efectos de, y igual otra idea de investigación para todos estos jóvenes que están, digamos, incursionando y enamorándose de estos temas, lo cual celebro, es, no es claro para la medición del Producto Interno Bruto, porque, por ejemplo, cada vez que pasa el producto, cuenta como Producto Interno Bruto del país. O sea, cada vez que, en el caso del computador que puse, surgió, el software fue en India y luego bajó, viajó a China y ahí se ensambló ya. De China luego pasó a Estados Unidos. Entonces hay un double counting, un doble conteo dentro de las cifras del movimiento del comercio y se duplican. Hay un doble conteo de los mismos productos, cada uno en el Producto Interno Bruto de cada país. No es claro y no es fácil identificar qué porcentaje le agregó el país o al menos de desagregarlo. Ese es otro tema. Pero bueno, puntualmente, este caso, como hay tantas piezas, se complementa con esta otra gráfica. Y esta otra gráfica básicamente lo que nos está mostrando es que China, para la gran mayoría de esos países, es el proveedor número uno. Entonces, fíjate que ahí empieza a surgir, digamos, es cuando el gobierno, por el lado de Estados Unidos, despierta una bandera roja y dicen, oye, es que nosotros, nuestros principales proveedores, y el Departamento de Defensa dice, ojo, porque nuestros principales proveedores, sus partes, sus componentes, provienen de China. Aquí, no sé si se alcanza a ver, no sé exactamente si esto lo puedo, déjenme lo muevo aquí. Miren, por ejemplo, para Hewlett Packard, aquí en el color púrpura en China está alrededor de 60, pero miren para Microsoft, como la gran mayoría de los componentes vienen de China, por encima del 70%. En el caso de Dell también. Y aquí no solamente estamos hablando de computadores, sino un tema de seguridad, un tema de gubernamental. Entonces, un tema interesante aquí también. Entonces, continuando,
Contarles también, esto ahora sí lo bajo, aunque China, si bien no ha sufrido o no lo sufre en los grandes porcentajes que lo sufre los demás países que mencionamos, sí lo sufre, sí que lo sufre en, básicamente hemos encontrado que en estos cuatro puntos: en ciberespionaje, en ciberasaltos, en ciberataques, digamos, buscando fines políticos, militares, y también esos ciberataques en la cadena de suministro china. De hecho, ahorita cuando empezó la pandemia, si ustedes recuerdan, de hecho, uno de los primeros países que dijo, ojo, dependemos mucho de China, fue, por ejemplo, la Unión Europea, y comenzaron un poco a diversificar, digamos, su cadena de suministro, porque se dieron cuenta, digamos, no tanto por ciberataques, sino que agregado al tema de la pandemia, sí, ojo, sí hubo ciberataques durante pandemia, en China también, ellos entendieron que un ataque a la cadena de suministro, cualquiera que sea, esto es un domino effect, un efecto dominó, y va a tener repercusiones serias, repercusiones fuertes en los demás países. Estas son las principales. Sin embargo, aquí podemos también decir que en China, por supuesto, que han sufrido suplantación, que han sufrido robo de tarjetas de crédito, que han sufrido phishing, scamming y otras modalidades de ciberataque. Pero estas, digamos, son como las más recurrentes o las más principales. Recordarles también que la ventana de tiempo que utilizamos fue de 10 años para la revisión que hicimos. Bueno, pues bien, una digamos, como algo que encontramos transversalmente en todos esos estudios que revisamos, es que, y no solamente en esos estudios, también en, digamos, en otros espacios académicos, en el mismo ICTO en Francia, cuando lo charlábamos, una de las cosas más peligrosas, un obstáculo grave, grande, para el comercio internacional son los ciberataques. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, que hay diferentes tipos de cadena de suministro, de supply chain, pero los ciberataques sobre ellas son un verdadero desafío y una verdadera dificultad a la que el mundo, afortunadamente, hacia la que el mundo está volcando sus ojos. Y por varias razones, pero digamos, resumiéndolas, esos ciberataques en la cadena de suministro amenazan robar información importante, digamos, como de tres pilares claves. Uno, que son los proveedores o los suppliers de las compañías y de los clientes, nada más y nada menos de esos tres elementos. Entonces tú te puedes ir haciendo, digamos, entendiendo un poco de por qué un tema como este no puede pasar tan a la ligera y debe, de hecho, parte de las conclusiones, me voy incluso adelantando, es que esto no puede ser responsabilidad de una compañía en particular o de un proveedor o de una ciudad o de un gobierno provincial. Esto tiene que ser un tema estatal y un tema articulado entre las naciones para que se pueda combatir efectivamente. Decirles que hay dos tipos de supply chain, digamos, en los que nosotros abordamos nuestra investigación. Una es la physical supply chain, la otra es lo que se conoce como information and telecommunication supply chain, y ambas, digamos, se correlacionan. Esta, digamos, esa cadena de suministro física de los bienes, la suma de las actividades que promueven la circulación de commodities, de bienes, de productos tangibles, físicos, ¿cierto? Que se mueven, que se tocan, que se almacenan, que se consolidan, que se exportan, que se inspeccionan. Esa es una cadena de suministro, pero también hay otra, que es la de la información y de las telecomunicaciones. Y esa incluye todas las, digamos, los jugadores o los actores que forman, que constituyen esa infraestructura de la red. Esa red, es decir, ya les decía, ambas se correlacionan. Y de eso vamos a estar hablando, de ambos. Pero ojo, que si esta, la Information and Telecommunication Supply Chain, es destruida de manera inmediata, la cadena de suministro física lo será también. Porque depende. De hecho, si hacemos historia, aquí podemos también hacer historia de los orígenes del comercio o de cuando el comercio internacional comenzó a desarrollarse, pues todo se hacía de manera física.
no había, digamos, tecnología. Y hoy día hablamos, por ejemplo, de repente, de hecho, en la asociación, en una de las columnas que escribí, hablaba de los, para la separata de los 70 años de la República Popular, el año pasado, 2019, sobre qué convirtió a China en una potencia a nivel portuario, a nivel, digamos, qué lo hizo tan exitoso a nivel en temas de comercio exterior. Y eso, ahí, tanto ahí como en otro espacio en el que también alguna vez escribí, era, de pronto si no están tan familiarizados los que están fuera de Colombia, en Cartagena, donde yo estoy localizado, hay un puerto fantástico, puerto marítimo, de hecho el más importante del Caribe, puerto pequeño en comparación a otros grandes puertos, pero antes, ¿cómo hacían, por ejemplo, para saber qué carga venía? ¿Sabe qué carga venía? Para que los obreros, digamos, bajaran la carga de los contenedores, descargaran en muelle. Hablo hace varios años, ¿no? Muchos años. Se colocaban en unas, digamos, edificaciones superiores para ver qué barco, qué tipo de motonave venía, si traían alimentos, si traían vehículos. Ah, no, trae granos. Necesitamos 100 personas para descargarlo al ojo humano. Ya hoy día, ustedes, por ejemplo, saben que, a propósito, por ejemplo, de los ataques del 11 de septiembre, Estados Unidos en su momento dijo, si me atacaron en New York, Torres Gemelas, Pentágono, tengo que fortalecer la seguridad. Y Estados Unidos y después todos los países lo comenzaron a implementar. Y ustedes ya ven que en el comercio hay una forma que es clave, que es la forma, por lo menos en el caso China, se conoce como la forma 10 más 2, 10 plus 2 form. Y ese 10 plus 2 form, básicamente lo que uno tiene que diligenciarlo 72 horas antes de que la motonave zarpe del puerto de China. Y es una forma muy sencilla donde uno le envía al puerto de destino diciéndole, mire, esta motonave con esta bandera tiene este producto, con este contenedor, todas las referencias de, digamos, de tu carga. Y eso lo hacen digital. Y en el otro país, destino, ya saben que va a llegar y cómo va a llegar. Todo el contraste ahí de cómo antes era muy, pues, digamos, manual, rústico, rudimentario, hace muchos años. Ya hoy día, con las nuevas tecnologías, lo tenemos. Por eso, si esa cadena de suministro de las Information and Telecommunications es destruida, la física también va a caer y la física también va a sufrir. Y recuerden también que hoy día hablamos, hay diferentes terminales portuarias en el mundo, que hablamos de los puertos fantasmas. Imagínense, si los puertos, y ya les digo que son los puertos fantasmas, sufren, si sufre la ICT supply chain, si sufre de inmediato de la physical supply chain. Imagínense en puertos en los que están, se les dice puertos fantasmas porque son la intervención humana, no porque salgan monstruos, o salgan apariciones o espantos, se le dice puertos fantasmas porque la intervención humana es mínima. Ahí en China, ahí en los Países Bajos, todo está automatizado. Entonces hay robots, entonces hay drones, y hay inteligencia artificial, y hay machine learning. Un tema también súper interesante de investigar de cómo esos puertos y de cómo los puertos en el mundo también van adoptando, digamos, esa tendencia. Sin embargo, ojo, porque también ahí tenemos desafíos todavía con ciberseguridad y ya nos estamos, digamos, 5G, incluso 6G, incluso quinta revolución industrial. Hay unos desafíos que también se implementan o que surgen a partir de eso. Algunas de las medidas también compartí también algunas de las medidas que encontramos que fueron tomadas por algunos ejecutivos seniors en temas de ciberseguridad. Por lo menos el 83% manifiesta que han mejorado la seguridad de sus computadores, sus dispositivos. Un 78% que han mejorado sus capacidades de protección de los datos. Porcentaje que uno puede decir interesante, pero que aún falta más. Aún falta. Y miren cómo va disminuyendo. O sea, algunos ya cómo han valorado esos estándares de ciberseguridad y los controles, los riesgos, o cómo han fortalecido esas políticas de ciberseguridad. Fíjense que incluso 62%, ahora, ese porcentaje de por sí no te dice nada, tendríamos que compararlo
con las, digamos, los estudios anteriores, los hallazgos a esas mismas preguntas en periodos anteriores, o sea, lo podemos comparar con lo que dijeron ellos en periodos anteriores, con lo que dicen en el sector. Pero solo con esta foto, solamente pretendo darle una idea también de algunas medidas que han ejecutivos de grandes compañías en el mundo han tomado en este sentido. Un poco de la descripción del problema que abordamos nosotros, bueno, identificamos que China, con ese tema de que es la fábrica del mundo, y digo con ese tema así porque hemos visto también de cómo la cadena de suministro y digamos los centros de operaciones se ha movido a países, si no es exclusivamente China, y lo digo así también porque hay algunos estudiantes que piensan es que sí, todo es made in China, sí, China efectivamente produce muchas cosas, pero también se han movido a otros países, por ejemplo India, es un país en el que está recibiendo y atrayendo cada vez más, o se está volviendo un hub, digamos, para los temas de producción y distribución de muchos productos en el mundo. Pero igual China sigue siendo un gran jugador en este sentido. Y aunque a la Unión Europea y guerra comercial con Estados Unidos, todavía hay muchas compañías que tienen su centro de operaciones allá y que enfrentan serios riesgos. Ya hemos hablado un poco de los tipos de riesgos que las empresas pueden encontrar allá en la cadena de suministro, tanto la física como la de información y telecomunicación. Eso. Eso genera un desafío para la seguridad prioritario, para China y para todo el mundo. Y es, señores, debemos desarrollar normas de ciberseguridad y de comportamiento para las naciones, para los estados. Ya no, aquí no estamos ya pensando en una ciudad o una región, sino todo este movimiento de bienes, todo este movimiento incluso de servicios, va a estar afectado o está afectado y es vulnerable a todos estos ciberataques. Y les decía ya ahorita al comienzo que esto tiene que ser algo, digamos, compacto entre países donde todos debemos estar alineados, digamos, procurando atacar este problema. Entonces, vamos a mirar un poco de cuál ha sido ese approach, o ese, digamos, cómo que ha hecho China para combatir esos ciberataques en la cadena de suministro y de cuál ha sido su aporte, que ha pasado, que se ha hecho desde la para la global governance, para la gobernanza global, es un poco como la pregunta de investigación que miramos. Contarle un poco ahora de la revisión de la literatura que utilizamos, o digamos cómo la hicimos. Ya les decía que fueron 10 años. Uno de los criterios de inclusión que utilizamos lo van a encontrar aquí abajo y es solo incluimos artículos y artículos de revisión de revistas, de journals incluidas en el Social Science Citation Index de la Web of Science, hoy Clarivate Analytics. Eso nos aseguró incluso con un factor de impacto sobre 1.0. Un criterio de inclusión bastante restrictivo y que por eso incluso ahorita estamos en esa revisión producto de algunas discusiones entre esas las que tuvimos el año pasado en la conferencia, y es que este tipo de temas, por ser tan novedoso, generalmente se está discutiendo, así como lo hicimos nosotros en conferencias. Entonces, estamos también en esa segunda fase del trabajo vamos a incluir los conference proceedings, obviamente que estén indexados en la Web of Science. La búsqueda estuvo limitada, como les dije, una década, 2010-2020. Las palabras claves que utilizamos las tienen aquí en la parte inferior: China, supply chain, cyber security, cyber attacks, cyber warfare, diferentes operadores booleanos que utilizamos para optimizar la búsqueda, para evitar borrando duplicaciones y después hacer una revisión juiciosa de los documentos. Llegamos a un pool o un grupo de documentos o artículos publicados de 21 en diferentes revistas académicas. Para el análisis bibliométrico, que es un análisis, como les decía ahorita, de uno de los tantos que se pueden hacer, uno de los
diferentes tipos de análisis o estudios, investigaciones de corte de revisiones, pues, análisis de revisión, de los tantos que se pueden hacer. Nosotros nos enfocamos particularmente para este paper, en dos vertientes, en un análisis de coautoría y uno de coocurrencia. El software que utilizamos para hacer eso, ese análisis bibliométrico fue WatchViewer. Ya les contaba que Clarivate Analytics, el antiguo Web of Science, fue la principal base que utilizamos para la obtención de la información. Por efectos de espacio, solo contarles que les comparto el top 3, el ranking de esos, de los artículos más citados. Este que es el número 1, 41 citaciones. Cuando uno compara esto, digamos, con otras temáticas o revisiones que uno ha hecho, uno encuentra que 41, sí, ese es mi punto de referencia, o con estudios similares, 41 es un número que se hace muy poco, que es poco, de hecho. Y este tiene apenas 26 citaciones, así van bajando. Entonces, un poco aquí lo que les quiero también decir es que es un tema, el tema de ciberseguridad, ciberataques a la cadena de suministro, es un tema que está todavía, como dice uno, en sus infants, en desarrollo. Por supuesto que en la medida en que este número va a cambiar, en la medida que incluyamos conference proceedings, incluso potencialmente, de pronto no para esta fase, pero sí para una fase futura, el tema de incluir scopus o artículos scopus como fuente de información. Pero igual nos aseguramos con ese filtro, con ese criterio de utilizar lo más riguroso en la materia. Entonces, este es el top, digamos, 3, donde este primero, por ejemplo, hace y muestra un poco en China, cuenta un poco 2015, imagínense, hace 6 años, un poco de esos desafíos que ha tenido la cadena de ciberseguridad en China, de cómo algunas son realidades, pero otras no tanto, y de cómo eso ha generado a nivel gubernamental, Beijing, algunos temas, digamos, obviamente ellos no se han quedado callados y han dado respuesta de la manera, o a través de los canales diplomáticos, manifestando su desacuerdo con ese tema. Este segundo paper es del profesor Shaker Horry Craig, que habla un poco del rol de los gobiernos en temas de la ciberseguridad, y este del profesor Jan y Mueller, de esas amenazas a la luz de disputas que se han llevado hasta la World Trade Organization. Contar un poco de ese análisis de coocurrencia también que les mencionaba. Este es un mapa, como pueden ver, un mapa de calor que te va mostrando hacia dónde en esa revisión que hacemos se van concentrando las investigaciones más recientes. Algo, guardando las proporciones, similar a lo que estábamos viendo al inicio con el ejercicio de la nube de palabras, y vemos cómo claramente están formando unos clústeres, ¿cierto? Entonces vemos un clúster, por ejemplo, que es el de China y ciberseguridad. Vemos un clúster, por ejemplo, obviamente en ese mismo cluster, el tema de China, ciberseguridad, Big Data, Internet, incluso del Cyber War, pero luego también lo vemos aquí altamente concentrado, pero vemos cómo está, digamos, desconectado de otros temas que son igual de importantes. Solo por poner un ejemplo, Cyber Sovereignty o Data Governance. Uno encuentra que en la revisión de la literatura, y eso también da, digamos, me gusta ponerlo siempre en estos términos, le da a los estudiantes y al resto de investigadores como luces para las direcciones futuras de investigación. E incluso si nosotros hacemos análisis por países, nos encontramos que un tema como este, y también relacionado con una de las primeras imágenes que vimos, es que para nuestras latitudes, Latinoamérica, este tema todavía, imagínense, está en sus infants en China y en Estados Unidos, que son los países, digamos, China, Estados Unidos, Rusia, las superpotencias que tienen un gran arsenal en este sentido. Todavía para nosotros, los investigadores latinoamericanos, para la academia, está en pleno desarrollo.
O sea, está empezando apenas. Entonces, también un llamado ahí a que puede ser una línea en la que eventualmente ustedes puedan empezar a explorar. Bueno, esto fue un poco de la, digamos, de cómo configuro, parametriza uno el Boss Viewer para hacer análisis de concurrencia. El tipo de análisis que utilizamos fueron all keywords, todas las palabras claves. Y la unidad de análisis fue full counting, como un método de conteo. De todas esas palabras claves que salieron en todos esos papers, 149 de esas palabras reunieron o cumplieron el threshold, mes de threshold, y también lo definimos como un mínimo número de ocurrencias de una palabra clave, de esas palabras claves que también les contaba ahorita al comienzo. Los links más fuertes que vemos en este análisis de concurrencia, esto que están viendo aquí es lo mismo que está aquí en el regreso, en este mapa de calor, como esta es una palabra clave recurrente en todos esos papers, en la revisión de la literatura que hicimos, con cybersecurity, empatados, digamos, en términos de concurrencia entre Internet y policy y future. Este es como un complemento, o digamos, viéndolo acá en barras, de lo que vimos en el mapa de calor. El tema de los clústeres, le decía, en los dos clústeres más importantes, este que fue el primero, que es la gráfica, las barras que acabamos de ver, y el segundo, que se forma, digamos, con menor intensidad, pero que igual sobresale como el clúster número 2, temas de Big Data, de Privacy, de Security, o incluso de Smart Cities, que también es un tema muy interesante. Para el análisis de coautoría, nuevamente lo que les decía, si ustedes aquí, bueno, ya saben que utilizamos Web of Science, Clarivate Analytics y de la Social Science Citation Index, que no es cualquier índice. Ya saben que la Web of Science, la Clarivate Analytics, tiene varios índices, y el Social Science Citation Index es, digamos, son las revistas que tienen mejor cuartil, son revistas que son bastante rigurosas para, digamos, en su proceso editorial. Y encontramos, pues, que estos autores aquí todavía, para nuestras latitudes, como decíamos ahorita, en nuestros países, yo no quiero verlo como que, uy, está infant. Sí, lo pongo un poco así, pero también es como que una invitación a que debemos adentrarnos mucho, mucho más en estos temas, y más desde la asociación, que hay tantos expertos, juiciosos, conocedores, eventualmente se pueden articular trabajos interesantes. Obviamente, las dos posiciones de las personas que son más prolíficas en estos temas son China y Estados Unidos, y eso también da, y tercero, investigadores y centros de investigación en Rusia, lo cual da también cuenta un poco de, obviamente, quien lo investigue, quien lo trabaje, es porque es un interés nacional. El análisis que utilizamos de autores con full counting, lo cual dio como resultado 52 autores. Profesor James, no lo estamos escuchando. Ah, qué pena, sí. Ahora sí, gracias. Estaba hablando con el teléfono, con el micrófono silenciado. Entonces les decía, bueno, estábamos en el análisis de coautoría. Fíjense que no hay unos clústeres formados, pero este señor no se trabaja con este señor, o no está conectado con este. Hay una, fíjense que no hay ninguna conexión entre ellos, ni por origen, ni por universidad, ni por de pronto que hayan recibido apoyos gubernamentales o no gubernamentales para hacer sus investigaciones. Pues eso también ahí genera una, digamos, una bandera, una luz para futuras investigaciones. También, digamos, vemos que los que están, digamos, el color más intenso, ese mapa de calor, son aquellos que tienen, son los autores que tienen, digamos, son más prolíficos en estos temas. De esos 52 autores, 31 autores, digamos, cumplieron un mes de threshold con un número mínimo de al menos una citación. Los top 5 autores con más citación, la profesora Lindsay, Craig, bueno, su orden va disminuyendo,
pero solo para que tengan una idea también de las citaciones. Bueno, algunas implicaciones de ciberataques y una frase que también resume mucho, digamos, como este tema para todas las partes involucradas es que the greater, entre más grandes sean las incertidumbres relacionadas a la supply and demand, la oferta y la demanda, entre más grandes sean esas incertidumbres, más alta será la exposición a los riesgos de la cadena de suministro. Porque, ojo, hemos hablado hasta ahora de ciberataques y ciberterrorismo para cadena de suministro física y de information y telecommunication, pero que, ojo, un ciberterrorista también puede atacar, digamos, las fuentes hídricas de un país. Es decir, sin irse directamente a la cadena de suministro, se va incluso a una mucho más esencial, si se quiere, mucho más, siendo la de supply chain esencial, a la del suministro eléctrico, al tema de telecomunicaciones, al tema de defensa nacional. Entonces, ciberataques, si bien nosotros estamos trabajando desde ese, en este documento, en este paper, para la cadena de suministro, créanme que los, digamos, las potenciales formas en las que yo lo llamo the bad guys pueden atacarnos, y que de hecho lo hacen, son múltiples y causan severos daños y representan verdaderas amenazas para todos. Les decía ya que pueden atacar la fuente de suministro de agua, de energía o de power infrastructure. Todos esos ataques, por supuesto, que van a derivarse a monetizarse y van a incluir pérdidas financieras masivas. Solo por mencionarle un ejemplo, pues no vamos a mencionar nombres ni mucho menos, pero una de estas grandes líneas navieras muy famosas, le implantaron lo que se conoce, no voy a utilizar el nombre tan técnico, pero son un gusano, y esta línea naviera, si ustedes están en los puertos, por ejemplo, saben cómo las grúas pórticos, estas grúas grandotas que toman los contenedores y los van organizando en el buque, le plantaron a esta gran línea naviera un virus, un gusano, que hizo que se organizaran mal los contenedores. El operador de la grúa solamente ve, a él le dan el software, le arroja, como decir, el paso a paso. Primero tiene que cargar este contenedor, estaba en la posición 1, el otro en la 2, y así sucesivamente. Y él recibe las instrucciones y él no tiene por qué ponerse a pensar qué va en el contenedor, o sencillamente sigue las instrucciones, y eso tiene unas implicaciones gravísimas. Solo voy a mencionarte un ejemplo de esa vez que le implementaron ese ciberataque que fue intencional, fue directo a esta línea. Colocaron, por ejemplo, productos que eran alimenticios o alimentos, lo colocaron cerca de productos que tenían temas de, por ejemplo, de químicos, o no químicos, eran, digamos, utensilios para elementos de aseo. Eso hasta por lógica elemental uno no lo hace cuando va a mercar a un supermercado. Uno no, en el supermercado no le ponen en la misma bolsa, no le ponen los alimentos mezclados con digamos, con los elementos para el aseo del hogar. Uno, o habían digamos, carga que no podía estar en la borda del buque porque el sol la hacía perder algunas propiedades y tenía que ir en otra posición, y lo pusieron allá, además del balance, digamos, ustedes saben que tienen que estar los pesos balanceados dentro del buque, porque si no se puede hundir. Solo por mencionar algunos ejemplos de ese ciberataque que hubo a esa línea naviera y de cómo eso representó retraso en tiempo, pérdida de plata, grandes pérdidas de dinero, cancelaciones, daño de productos, etc. Algunas medidas, digamos, de seguridad tomadas contra los ciberataques,
el tema que encontramos, uno de los temas recurrentes es el tema de la diversificación. Nunca, y de hecho eso aplica para ciberataques, para finanzas, para casi todo en la vida, hay que diversificar, hay que poner, dice uno, no ponga todos los huevos en la misma canasta. También nosotros, por allá en el 2006, cuando tuvimos esa experiencia con la empresa, lo aprendimos. Nosotros, toda nuestra cadena de suministro dependía de China. Nosotros fabricamos productos náuticos. Era un holding, y en una de las empresas del holding era de productos náuticos. Entonces, los remos, los paddles, los hacían en una de las provincias, una de las fábricas. Los flotation devices los hacían en otra. El hardware kit, o sea, todos los tornillos, toda esa parte, lo hacían en otra. El kayak, que era hecho de fibra de vidrio, lo hacían en otra. El frame, el marco, lo hacían. Todo se hacía en diferentes fábricas. Luego consolidábamos. Pero el día que tuvimos problemas duros para, empezando por los reputacionales. O sea, fue complicado salir de ese, digamos, porque nosotros, digamos, hablo del caso de la empresa con la que trabajaba, toda nuestra cadena de suministro estaba allá. Entonces, de ese momento comenzamos a diversificar, ¿no? Siempre plan A, plan B. El tema de backup suppliers y backup resources. Eso nos pasó en China. Pero en Estados Unidos también nos pasó cuando regresamos nuevamente. Colocamos la fábrica, por ejemplo, en California nuevamente. Y un día comenzamos a llamar, llamadas, mensajes de texto. Nos dejaron de contestar la fábrica, se nos hizo bastante extraño. Y comenzamos a ir a la headquarters, las oficinas que daban a una hora más o menos, hora y media, y cuando fuimos a la fábrica, se volaron, el tipo desapareció, se llevó todos los moldes de los productos, que eran moldes súper costosos, toda la maquinaria se la llevó, el dinero se lo llevó. Entonces, eso nos pasó tanto en Asia como en Norteamérica. Eso también reafirmó todavía mucho más el tema de diversificación de riesgo, que esa es una de las estrategias que se utilizan para el tema de ciberataques. Incluso también recuerden que incluso desde septiembre 11, en el World Trade Center, que era el corazón financiero, ¿cierto? Muchas de las empresas tenían su información ahí y con el ataque se perdió. Y entonces aún hoy, incluso acá en Colombia, eso también nos dio algunos aprendizajes, porque ustedes saben que sufrimos por mucho tiempo y con gran intensidad el tema del flagelo de la violencia. Entonces, de pronto alguna empresa sufrió algún ataque, perdía la información producto de grupos armados ilegales y se perdía la información de la empresa. Entonces, comenzamos a hablar de archivos espejos, ¿no? Y de cómo la información que tú tienes en tu empresa ahora mismo, tú la tienes depositada en la nube y en otra parte diferente a donde estoy. Se me daña el computador ahora, por ejemplo, yo tengo esto en la nube, entonces yo sencillamente voy a la nube y rescato la información, o lo tengo, digamos, que se sincronice en otro equipo y cosas por el estilo. Algunas otras, digamos, medidas, el incremento de órdenes de cheaper suppliers, un tema de monitoreo, no solamente implementar las medidas, sino del monitoreo, digamos, riguroso de las comunicaciones, de las plataformas, y de todas las herramientas tecnológicas que se utilicen para poder tomar medidas, digamos, en tiempo real, ser más proactivo. El uso de la inteligencia artificial para fines y objetivos económicos, políticos y estratégicos. China todavía, y es un dato interesante también, el gasto de las compañías y del gobierno chino en ciberseguridad todavía está muy lejos de lo que gastan en Estados Unidos. Ha venido creciendo en los últimos años, y ahorita hacemos un recuento de las medidas como a nivel gubernamental, políticas interesantes que desde el gobierno central han lanzado en ese sentido. Se estima que los gastos están en 7.3 billones, 9 veces menos que lo que el gasto por ciberseguridad tienen las compañías en Estados Unidos. Entonces, en esta slide, dos cosas: este tema del uso de inteligencia artificial al servicio de, o para minimizar los riesgos por ciberataques, pero también el tema de los gastos y de cómo también esto representa un desafío para China. Estos son, como les decía, algunos de los planes, de las regulaciones,
digamos, de las políticas gubernamentales que China, a propósito de esa preocupación en temas de ciberseguridad. Entonces, por ejemplo, trazaron el plan este de 2014 años, que fue el Outline, que es National Medium and Long Term Plan for Science and Technology Development. Comenzaron incluso ahí a incorporar, a darle más, digamos, como dice uno, dientes, fuerza, garra, digamos, al gobierno provincial, si se quiere decir, digamos, más dientes, y quiero decir más fuerza, más control sobre parte de esa política. El presidente Xi también comenzó a volcarse mucho más en esos temas. El tema del National Program for Basic Research and Development fue clave también. El National Program for High-Tech Research and Development, otro de los planes y de programas que se hicieron como estratégicos para, digamos, abordar este tema. The National Security Law, la Ley de Seguridad Nacional, un tiempo en el que comenzaron a recibir varios ciberataques en China. La Ley de Counterterrorism Law o la Cyber Security Law, etc. Algunas otras regulaciones que son variadas, que son, digamos, si lo hubiese hecho a nivel de línea de tiempo, en los últimos años, 5 años, se ha incrementado todavía la abundancia de regulación y de, digamos, ojos al respecto. Eso data y dice de la importancia que se le está dando al tema en China. Recuerden también que incluso en su momento, cuando China estaba en trámite, en gestiones, digamos, para su vinculación a la Organización Mundial del Comercio, muchos de los países que ya tenían asiento ahí tenían sus percepciones, su crítica, sus prevenciones sobre este tema, y entonces eso volcó a China a trabajar rigurosamente en estos temas, dándole mensaje al mundo de que, por supuesto, que es un tema de vital importancia. Aquí algunas otras de las medidas que les mencionaba de ejemplo, muchas otras más, aún, y esto es solamente un ejemplo, que hay muchísimas. Por ejemplo, miren cómo hay aquí incluso los Children's Personal Information Online, ahí incluso ya para temas de, ya no fue de supply chain, pero sí de protección a los menores, incluso de grupos vulnerables, minoritarios, en los que también se comenzó a trabajar en la protección de los mismos. Y bueno, conclusiones de pronto a las que llegamos en este paper. Uno, China como potencia mundial, como referente, lo seguimos, lo queremos, y es un país pionero que viene trabajando fuertemente en estos temas de crear conciencia y destacando la importancia y la trascendencia de la ciberseguridad. No se han quedado quietos, aunque en sus, digamos, sus porcentajes de afectación no son como los de los otros países, sí es un país que le invierte y que está comprometido 100% desde el más alto nivel. Incluso se han creado cargos instituciones de manera gubernamental y también de manera privada, que trabajan fuertemente por el tema de ciberseguridad. El tema de la inteligencia artificial, aquí surge también, juega un papel importantísimo como una herramienta potente para combatir estos temas de ciberataques, ciberseguridad. Decirles que la cadena de suministro, ya sabemos que juega un factor clave, importante, no solamente la física, sino la de información y telecomunicaciones, de cómo hay algunos actores que hacen parte de esa misma cadena, que van a verse, digamos, afectados con información sensible. Todavía, por ejemplo, en el tema de suministro de la vacuna para la COVID-19, no, si bien así está siendo un desafío logístico para la humanidad, afortunadamente no hemos a la fecha, digamos, encontrado ciberataques o cibercrímenes relacionados con el mismo, pero están las alertas ahí desde que la OMS incluso manifestó: ojo, tengan cuidado con esto. A la fecha, afortunadamente, no ha pasado.
este tema de ciberataque, que también lo he dicho ya en un par de oportunidades, la globalización de cyber supply chains hace de esto un tema global. Y para tratar un tema tan complejo, tan serio, tan difícil, requiere colaboración multilateral. No se puede hacer de manera aislada y nos afecta a todos. En esta nueva era, no hay rules, no reglas, políticas o normas que hagan las amenazas de ciberseguridad even more dangerous, incluso más peligrosas. Eso es cierto. Y esa otra también de las conclusiones a las que llegamos en este punto. A veces dicen que menos es más. Yo digo que eso aplica para algunas cosas, pero para este caso no. En este caso, el tema de la abundancia, la regulación, creo que ha ayudado, y la evidencia lo muestra, ha ayudado a contrarrestar el tema de la ciberseguridad y los ciberataques. Algunas limitaciones. Algunos autores, investigadores, no les gusta este tema. A mí sí, no tengo ningún problema. No solamente las avenidas para futuras direcciones, sino también de limitaciones que tiene el trabajo. Una, les decía que solo utilicé el criterio de inclusión, fue la Social Science Citation Index de Clarivate Analytics. Muy probablemente, y aplicando otras técnicas, podemos incorporar, de hecho lo estamos haciendo. Ya les hablé de que estamos incluyendo conference proceedings en esta segunda fase, y que en una fase futura espero incorporarle igual con unos criterios de inclusión rigurosos, pero al expandir la Scopus, por ejemplo, me va a dar un pool de información más amplia. El tema de los análisis comparativos siempre seduce, siempre es importante. Eso le agrega validez, external validity, al estudio. Entonces, uno compare China con India, China con Alemania, Estados Unidos con Francia. Bueno, el tema, eso es, digamos, transversal también, y es otra, digamos, otra avenida para explorar. Y bueno, con eso espero, pues doy por terminada la sesión. Tienen mis datos de contactos a la orden. Y gracias por su participación, y bueno, quedo atento a sus inquietudes, comentarios, preguntas. Tatiana, ¿estás por acá? Bueno, creo que pues lo primero que habría que hacer es felicitar al profesor James por su brillante exposición. Un tema tan denso, pero por supuesto tan atractivo para, no solo para la investigación, sino para los retos que vienen para el mundo a partir de esto, ¿no? Y a pesar de que el estudio terminó en 2020, yo creo que a partir de este estudio, pues, o este estudio se constituye como en ese referente para inquietarnos y no solo actualizar el estudio, sino quizás ampliarlo a otras bases de datos, quizás ampliarlo a otros países, incluso se me ocurría a mí mientras lo escuchaba, otros países que sean socios de China y socios de Estados Unidos, porque creo que el efecto es irradiado para todos los socios, ¿no? Entonces, me parece que hay allí mucho material. Yo quisiera promover mucho el debate. Yo sé que estamos muy corridos de tiempo, pero dada la importancia del tema, quisiera, yo tengo como unas preguntas orientadoras, pero quisiera respetar y leer dos preguntas que hay en el chat, querido profe. La primera, de la doctora Lía, dice: quería preguntarle, profesor, si existe un seguimiento público sobre si el aumento de tensiones entre dos o más países está o no asociado a ataques cibernéticos. Por ejemplo, la tensión creciente entre Estados Unidos y China se reflejó también en estos ataques cibernéticos específicos. ¿Hay índices de seguimiento específicos públicos de esta cuestión? Y quisiera complementar con la segunda parte que ha hecho ella. Dice: usted se ha centrado específicamente artículos indexados en WOS y en Clarivate,
publicados entre 2010 y 2020, tiene más datos acerca del abordaje de esta temática desde América Latina, más allá desde su propio trabajo? Quisiera empezar por ahí y luego hago la siguiente pregunta de Sofía Asciuto. No, bueno, muchas gracias por las preguntas. La primera, contarles que estamos utilizando, por ejemplo, Stata, seguramente están familiarizados ustedes como herramienta para el análisis estadístico, y estamos encontrando una correlación positiva entre esas tensiones y los ciberataques. Por supuesto que los datos no coinciden, y los datos no coinciden entre lo que, dependiendo si utilizamos fuentes de Estados Unidos o fuentes de China. Y es sencillo y es fácil de explicar porque Estados Unidos dice, China, usted me está atacando, y sacan el listado inmenso. Mira, usted me atacó aquí, en este submarino, robó información privilegiada en esta base militar, etcétera, etcétera. O estaba implementando, no me gusta decir nombres, pero no, en este proveedor usted tenía, estaba poniendo unas micropartes, unos chips, y nos estaban monitoreando. E incluso eso se trasladó, ya salió de China a Estados Unidos, y entonces, caso Colombia, por ejemplo, este gobierno norteamericano emitió una alerta a todas las embajadas de Estados Unidos en Colombia y en muchos países del mundo. Ojo con contratar con esa empresa china, y le dijo a los gobiernos, incluido el de Colombia, ojo, señores Colombia, usted va a contratar con esta empresa, ustedes son nuestro principal, o sea, nosotros somos su principal socio comercial en la región, entonces cuidado, usted se pone ahí a trabajar con esta empresa de origen chino. Pero si hacemos lo mismo por el lado de China, encontramos que China tiene fuente, digamos, oficial, que dan cuenta que varios de los ataques, muchos de los ataques que ellos han sufrido, son productos originados en suelo norteamericano, confirmados. Entonces, lo que quiero decir en ese sentido es que en el análisis estadístico, que estamos, si estamos viendo una correlación, digamos, ahí positiva, y a mayor tensión, mayores ciberataques. Eso por una parte. Por otra parte, como yo les decía, esta es una primera fase del estudio en la que trabajamos solamente con las publicaciones de Clarivate Analytics, antigua Web of Science, que estamos incorporándole los conference proceedings, y que luego en una tercera fase, como también dije, vamos a incorporarle Scopus. Hay que delimitar la base de datos, y en principio estamos utilizando, como les dije también cuando explicaba la metodología, journals o papers de esos journals con un factor de impacto en específico superior a 1.0. Varios autores, Paul, Rosado, hablan de que esa es una metodología válida, aceptada y rigurosa, que le agrega valor a las investigaciones. No podemos utilizar, por ejemplo, hay otras que, digamos, no podría uno delimitar el alcance de su trabajo. Entonces, por lo pronto, vamos como en esa fase, ¿no? Vamos ahora a Conference Proceeding y luego a Scopus. Entonces, eso es un poco en relación a la segunda pregunta. Para Latinoamérica, todavía, en estas revisiones que hemos hecho, en estos estudios, ni en la Web of Science, ni en Scopus, estos son, como les decía, temas completamente incipientes. Alguno dirá ahora, profesor, pero si yo entro a Google ahora, yo encuentro que varios autores en Brasil, en Argentina, en Perú, en Colombia, sí, pero nuevamente, son publicaciones que son muy, 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 muy pertinentes, importantes, que no faltaba más. Pero por efectos de la delimitación y para efectos, digamos, de asegurarnos de la rigurosidad y de la calidad de las fuentes que estamos utilizando en principio Clarivate Analytics y luego vamos a Scopus. Entonces, espero con eso también darle un poco ahí respuesta a la segunda inquietud. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Rosalía. Muy bien. Sofía Asciuto,
Pregunta, ¿qué rol juega la educación como prevención para este tipo de delito? ¿Se puede crear un programa de prevención de cibercrimen eficiente? Bueno, la pregunta es interesante, la agradezco también profundamente. Yo en algún momento de la charla hablaba del monitoreo. Y así como el monitoreo es importante, yo decía, tiempo real, no, o sea, un control, digamos, en tiempo real, no un control posterior, no ser reactivo, sino ser proactivo. Si nos vamos a un mundo ideal, y creo que me ven las manos aquí, control posterior, control y monitoreo en tiempo real, si nos vamos al inicio de la cadena, la planeación y la prevención es clave. Porque si tomamos las prevenciones y las medidas necesarias para evitarnos este tipo de complicaciones, por supuesto, no estoy diciendo que se van a desaparecer, pero se disminuyen los riesgos y posibilidades de ocurrencia. Entonces, coincido contigo en la importancia de la educación para reducir estos, digamos, cibercrímenes, ciberataques, no solamente en la cadena de suministro, sino a nivel general. Solo por ponerte un ejemplo, uno a veces piensa, uno va al cajero electrónico, que financieramente ustedes saben que también, o las transacciones en línea, cuando hablamos de e-commerce, por ejemplo. Entonces uno encuentra que algunas instituciones te son recurrentes al decirte, use una clave segura, use una clave, digamos, que configure letras, números, palabras, o sea, mayúsculas, minúsculas, símbolos, y uno encuentra todavía, ¿cuál es la clave de tu email? ¿Cuál es la clave de tu red social? No, mi año de nacimiento, no, el número de mi cédula, no, el número de mi pasaporte. Se les está hablando, se les está educando, se les está diciendo, ojo, porque no puedes exponer tus datos, ojo que te llega phishing, scamming, te llega un correo diciendo de tu banco, miren, tu cuenta te la bloqueamos, diligencia aquí, o te llega un mensaje de texto y tú dices, ah, no, pero que ingrese mis datos aquí porque me voy a ganar un premio. Entonces, si me siguen, lo que estoy intentando decir es que la falta de educación muchas veces lleva a que las personas caigan ingenuamente en ese tipo de situaciones que te ponen bien vulnerable. Y ahí, digamos, tú mismo abres la puerta, es como si tú realmente abrieras unos the bad guys, los chicos malos, tocan la puerta de tu casa y tú, ellos no tengan que meterse por la ventana, sino que tú le abras la puerta. Pero lo que quiero decir es que la educación es clave. Clave y siempre se puede hacer más. Siempre se puede hacer más. Y por supuesto que sí, que sí, que sí que ayuda. Yo quisiera ir un poquito hacia algo que nos une a todos en esta sala, y es el tema geopolítico, el tema de las relaciones internacionales. Si bien, digamos, es un tema con un alto componente técnico, yo quisiera provocar, así como provoca este artículo y esta investigación y tan interesante disertación del profesor James, preguntarle, dado que es un tema que indudablemente se tiene que incorporar a la agenda global, dado que es un tema que indudablemente podemos asimilar, por ejemplo, al tema de terrorismo, y que puede ser una amenaza para la seguridad hemisférica en un momento determinado, estos ciberataques, y lo hemos visto en algunos momentos, yo quisiera preguntarle cuál es la labor del multilateralismo en este tan cuestionado, justamente en este momento que vivimos de pandemia. ¿Cuál será el rol del multilateralismo para contribuir, digamos, de algún modo a esa gobernanza global que disminuya el riesgo de esta amenaza de la ciberseguridad y que más bien se convierta como en un motivo de fortalecimiento del multilateralismo y de esas buenas prácticas de gobernanza global, profesor James? No, excelente pregunta y interesantísima, profesora, doctora Luz. A ver, empiezo por lo siguiente.
Si nosotros hiciéramos una pregunta, como sé que hay muchos estudiantes, a mí me gusta a veces, muchas veces, antes de entrar en digamos, en más detalles, ponerla, digamos, unos términos un poco más sencillos. Si nosotros preguntásemos, hiciésemos otra encuesta y dijésemos aquí, ¿cuál es tu comida favorita? Algunos van a decir que su comida favorita es el, no sé, el pescado, otros dicen que es pollo, otros dicen que son veganos. O si pedimos cuál es tu destino, cuál es tu idea de descanso, o cuál es tu idea, cuál es el mejor país para visitar en vacaciones. Entonces algunos dirán que China, otros dirán que Estados Unidos, otros dirán que Singapur, otros dirán que India, otros dirán que Brasil. Para gustos los colores, y ponernos de acuerdo siempre va a ser complejo. Siempre ha sido complejo y siempre lo va a ser. Dicho eso, lo complemento, agrego lo siguiente. En Latinoamérica, los procesos de integración regional a 2021 han fracasado por producto de esos mismos egoísmos, producto de eso de no ponernos de acuerdo siempre, todo el mundo quiere jalar para su lado, y hemos sido incapaces de, como región, armar un verdadero bloque, digamos, integrado, fuerte, en el que unamos fuerzas entre todos para hacer frente a muchas cosas. Entonces, en Latinoamérica, si bien hay, digamos, pininos, avances, todavía estamos muy lejos de lo que han hecho en otras latitudes. Pero es producto, yo lo asocio mucho con esa incapacidad de nosotros como latinoamericanos de ponernos de acuerdo en lo fundamental. Había un presidente de Colombia, muy, muy famoso, de pronto los muchachos no se acuerdan, pero hablaba de los fundamentales, de ponernos de acuerdo en lo fundamental, y muchas veces no podemos. Nosotros aquí en Cartagena no podemos de acuerdo con el de Barranquilla, con el de Medellín, entre regiones, ahora imagínense entre países. Solamente estoy hablando del tema de Latinoamérica. Ahora llévalo, te hablé de comida, bebida, luego Latinoamérica, y ahora a nivel China-Latinoamérica, China-Estados Unidos. Si bien han trabajado de manera conjunta en algunos frentes, todavía unos, hay que ser, digamos, conscientes, todavía falta mucho para que las relaciones estén plenamente restablecidas. Hay muchos temas, les contaba el ejemplo de cómo hay inherencias y cómo a veces hay países como nosotros, países con menos poder de negociación y en los que dependemos mucho de una de las dos potencias, nos ponen como en una encrucijada. Todo uno dice, miércoles, ¿de qué lado me voy? Entonces, se alinean estos países, que no solamente le pasa a Colombia, pasan varios países en Europa, en el mismo sudeste asiático, países que les toca alinearse con su vecino, con su par, con su amigo. Y eso dificulta también que de manera, digamos, articulada se trabaje ahí de la mano, hombro a hombro, por estas problemáticas. Entonces, lo que estoy intentando decir ahí es que en un mundo ideal, si trabajásemos de manera hermanada, pudiésemos solucionar no solamente ese problema, sino muchos otros problemas, pero la realidad es que no es tan claro y no hay tanta intención y voluntad de trabajar a veces por estos temas tan complejos, tan duros, problemas estructurales. Otro ejemplo que no tiene nada que ver con la pregunta, pero que aprovecho lo menciono, por ejemplo, lo que ha hecho China en tema de superación de la pobreza, eso es un tema para soltar voladores, señores, y eso es para que estemos todos nosotros en esa charla, en esa discusión, y vengan, enséñenos qué hacemos, qué hicieron ustedes. Ayúdennos a nosotros, y ellos están dispuestos a ayudarles, pero hay países que tienen ese problema estructural tan complejo, por orgullo, por egos, por envidias, por rencillas, por afinidades o gustos políticos, no se acercan. Y todos sabemos, la población que tiene China
y lo pongo en contexto con la población que tiene Cartagena, que llega a 1 millón de habitantes, y el problema de la pobreza en Cartagena no solamente es el centro, o sea, Cartagena no solamente ustedes saben, ¿no? Las playas, el centro histórico, la parte bonita. Cartagena de Indias, Colombia, Sudamérica, tiene un problema estructural, varios, pues. Uno de ellos, la pobreza. Los cinturones de miseria, de pobreza, de gente que hoy, 6.52, se va a acostar sin comer, o que comen algo, digamos, sobreviven, lo que dice uno, la base de la pirámide, sobreviven con menos de $1, familias de 8, 7 personas, que pueden comprar con 3.000 pesos de comida. Entonces, bueno, eso es otro tema, harina de otro costal, pero el tema de multilateralismo es un tema fascinante, es un tema que requiere mucha articulación conjunta, mucho trabajo conjunto, pero que estamos lejos de llegar a esos niveles ideales, a esos niveles ideales. Bueno, querido profesor James, yo creo que vamos cerrando, y lo más importante es que creo que es un tema que indudablemente nos inspira no solo a la investigación, no solo al debate, sino sobre todo a seguir trabajando en estos temas. Espero que haya sido tan inspirador, tan halagador para los académicos como para los distintos estudiantes de América Latina que se encuentran en el auditorio. De verdad, muy honrado de que hayan permanecido durante todo el evento. No queda más sino agradecer a todos, pero sobre todo volver a reiterarles esta invitación a vincularse con estos temas de Asia y África. No solo están ahí en la mesa, sino que indudablemente con la muy clara exposición del profesor James se ve la importancia y trascendencia del tema, pero además todo lo que está por hacer, toda esa agenda pendiente que está allí por desarrollar. Entonces, muchas gracias. No sé si la doctora Lía quiera hacer el cierre formal, no sé si estará Tatiana para hacer el cierre formal del diálogo ALADA 2021 primero que hemos tenido con este webinar. Espero que podamos volver a encontrarnos, seguir construyendo redes de conocimiento. A mí me complace mucho que hoy estemos aquí reunidos académicos de distintas partes de América Latina. Yo creo que eso es una convocatoria no solo muy necesaria, sino absolutamente pertinente. La cooperación tiene más que nunca importancia en esta coyuntura de pandemia. Y creo que esta asistencia de la tecnología, esta virtualidad, nos ha permitido también acercarnos. Y yo creo que no basta acercarnos, sino generar respuestas reales a partir de ese acercamiento. Compromisos que se vean en acciones reales que mejoren las condiciones de nuestros países de América Latina que tanto lo reclaman. Bueno, muchas gracias a ambos. Un lujo la exposición y la moderación. Yo agradezco en particular que el trabajo que trajo el profesor James a la vista pública de todos nosotros nos pone en contacto otra vez con la importancia del estado del arte, ¿no? Del estado de la investigación respecto a una temática. Me parece verdaderamente excelente tener la posibilidad de acceder a este tipo de trabajos y un verdadero lujo contar con Luz Rocío como moderadora. Yo les voy a agradecer a ambos que permanezcan un momento con nosotros para que continuemos el diálogo. E invito a Tatiana Gelbes, que es la coordinadora de este espacio tan exitoso. Tatiana, creo que has podido entrar nuevamente, estaba con dificultades, pero quisiera invitarte a que hagas el cierre, por favor. No creo que esté Lía, no la veo. Yo la veo. ¿Ah, sí. ¿Tú la ves? Sí, estaba con dificultades de conexión. En todo caso, agradecemos muchísimo a todos, también a Jerónimo Delgado Caicedo, que es el coordinador nacional de ALADA Colombia, querido amigo de todos acá. Muchísimas gracias a todos y nuevamente, insisto con la cuestión, espero que podamos seguir realizando actividades conjuntas con los colegas. Tatiana, nos tomamos el atrevimiento de tomar tu lugar, estamos seguros de que no nos acompañás porque seguís
con dificultades técnicas. Entonces, Luz y James, si son tan amables y permanecen un momento con nosotros, seguimos hablando. Muchísimas gracias a todos. Si me permiten una cuña rapidita, estimados todos, rapidito. Miren, el año pasado trabajamos con la asociación en una iniciativa de la UTV, pero que trascendió porque la trabajamos directamente con la asociación, a propósito de los 40 años de relaciones, you know, diplomáticas bilaterales de Colombia con China, y lanzamos una actividad, digamos, una serie de Lecture Series el año pasado que la denominamos Global Business Lecture Series. Este año vamos 2021, el foco va a ser the MENA Region, Middle East and North Africa. Queremos acercar todavía, estrechar puentes con estas naciones. Luego el segundo semestre vamos a hacer África y aprovechar que está el doctor Jerónimo. Tatiana les contará. Invitarlos a todos, a la doctora Luz Rocío y desde la asociación, que estamos trabajando con varios expertos nacionales, internacionales. Nos va a acompañar gente de Yemen, gente de Bahrein, gente de Qatar, gente de Saudi Arabia, de las embajadas, funcionarios diplomáticos, alto nivel. Entonces, invitarlos, que son temas fascinantes para estudiantes, para la academia, estrechando puentes, seguimos estrechando puentes entre Latinoamérica y estas otras latitudes que para nosotros son de interés. Por supuesto, nos comprometemos a difundir toda la información que nos manden. Tenemos ya los datos de los colegas y los alumnos que se sumaron al día de hoy, así que los incorporamos inmediatamente para que esta información llegue de la mejor manera y lo más pronto posible, para que no se rompa en absoluto la continuidad que estamos previendo todos de esto. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a todos. Buenas noches. Bendiciones a todos.